Un parador donde se hacen programas relacionados con parapente en la naturaleza. También un local, un restaurante Isabel, que hace parte de la gastronomía de Jericó, y un museo que les queremos invitar a visitar, hacen parte de este programa de negocios en tu mundo. Ay, acabamos de lanzarnos, la sensación es espectacular. Es un viento de frente, pero suave en este momento. En familia estuvimos conociendo Nube Extrema, un emprendimiento deportivo que ofrece experiencias cargadas de adrenalina a sus visitantes. Está ubicado en la vereda Guacamayal, unos 5 minutos antes de entrar a Jericó. Juan, bienvenido a Nube Extrema. Vamos a volar a Cauca Viejo. Espero que disfrutes mucho, mucho este vuelo. Claro. Listo, que llene todas tus expectativas. No, no tengo miedo, pero bueno, vamos para Listo. Adelante. Aquí tenemos nuestras instalaciones, un amigo organizando su paracaídas, tu esposa, el lugar y los otros amigos que van a volar. Su anfitrión es Juan Carlos Ríos. Nos recibió y nos estuvo explicando que la topografía de la región hace que la actividad sea muy segura, lo cual pudimos comprobar nosotros mismos. Aunque al principio teníamos algo de temor, lo superamos rápidamente gracias al acompañamiento de los expertos pilotos que estuvieron con nosotros. Nos contó Juan que los amantes de los deportes extremos pueden hacer desde allí un recorrido en parapente desde lo alto del municipio hasta Cauca Viejo o Puente Iglesias con este hermoso paisaje. Aquí estamos volando sobre Cauca Viejo y ya estamos haciendo el giro para poder aterrizar acá, cerca al río Cauca. Estas imágenes que se ven son posibles gracias a que en el momento de la preparación nos entregaron a cada uno una cámara GoPro para registrar el vuelo. Nos quedó claro que desde estos parapentes la cordillera de los Andes se ve mejor. La gente realmente manifiesta muchos tipos de emociones. A mi juicio es una catarsis, porque la gente se libera de muchas cosas y precisamente viene a hacerlo acá a este lugar, que no es solo la emoción como tal de saltar de despegar en el parapente y aterrizar a orillas del río Cauca, sino el paisaje tan bonito que pueden observar, lo tranquilo y lo seguro que es volar en Nube Extrema. Adrenalina pura. Estos fueron algunos de los momentos que vivimos desde el aire. Ante tan bonita experiencia, les queremos hacer extensiva a ustedes esta invitación de Juan Carlos Ríos. Invitarlos, ojalá que todo el mundo, si no es con nosotros, pero es algo que yo pienso que todo ser humano debiera hacerlo. Ojalá que en Nube Extrema, que es muy seguro, muy tranquilo, somos pilotos certificados con mínimo 15 años de experiencia. ¿Y qué tal si entramos acá, a Isabel, para que conozcamos su historia y su gastronomía? Un sitio muy frecuentado en Jericó es este restaurante, que queda ubicado en la calle de los Poetas y que tiene un origen muy particular que nos explica el empresario Carlos Restrepo. Ya pues al morir los abuelos que me quedó esta casa como un patrimonio y en aras pues como de seguir trabajando en la parte de la gastronomía, pues dije voy a montar un restaurante acá porque la gente en Jericó, cuando yo llegaba a Jericó, la gente me preguntaba que si alquilaba la casa para un café o un restaurante. Entonces yo dije pues voy a montar un restaurante y le voy a hacer un honor ¿a quién? O a mis abuelos, a mis padres, y decidí hacérselo a mi madre, que se llama Lilia Isabel. Por eso el restaurante nace como Isabel Parrilla Arte y Café. Acá estuvimos en familia disfrutando de estos sabores tan deliciosos del sitio que ya habíamos visitado en otras de sus locaciones, en centros comerciales en el poblado en Medellín. Aquí la gente cuando entra se encuentra una casa paisa, donde encuentra arte, donde encuentra antigüedades que fueron de los abuelos y empiezan a decir, así era el televisor de mi casa, así era el televisor de mis abuelos, de mis padres, la máquina de coser de mi mamá, la sumadora, bueno, es un cúmulo de historia. Eso es parte del atractivo de Isabel. Lo otro es la comida. La comida es una comida tradicional pero gourmet. Preparamos unos platos como un morrillo, que era un morrillo el que preparaban los abuelos o las mamás, los preparan en una olla a presión y ahora pues el morrillo son 7 horas en un horno. Así que ya sabe, cuando venga al suroeste antioqueño, acá lo espera este hermoso restaurante llamado Isabel, donde es posible encontrarse personajes como este. Hola, ¿qué tal? Les saluda Johnny Rivera y me encuentro aquí en Jericó, Antioquia. Y me encuentro en un sitio espectacular, se llama Isabel Parrilla, para cuando vengan a Jericó, ya saben, si quieren comer sabroso, bien atendido,
Este es el sitio, Isabel Parrilla. Un lugar infaltable para visitar es el Museo de Antropología y Artes de Jericó, más conocido como el MAJA, que siempre mantiene exposiciones abiertas al público de fotografía, escultura, objetos históricos y mucho más, como nos explica su director Roberto Ojalvo. En esta casa patrimonial de Jericó, es la sede central del Museo MAJA. Aquí tenemos colecciones de arte, de antropología y de memoria de Jericó. Tenemos otras dos sedes, una sede que es una colección de instrumentos musicales que llamamos Ateneo Álvaro Arango Gaviria, y una más que llamamos Casa José Tomás Uribe Abad, que es una colección de artes decorativas. En nuestra visita familiar pudimos disfrutar esta exposición llamada Más que un bestiario, criaturas fascinantes, de Carlos Morales, que destaca el colorido, la belleza y las formas de los insectos. El museo tiene su tienda para que los visitantes se lleven recuerdos y extiendan la magia del sitio en forma de regalos a sus familiares y amigos. Y bueno, un tip final, no se vaya a Jericó sin darse una pasada por la librería Café La Danta y la Nutria. Es un sitio más que especial para quienes nos encanta disfrutar de un buen café acompañado de una lectura, un maridaje que nutre el cuerpo y el espíritu.